En el coche estaba en marcha el aire acondicionado, pero como la temperatura del agua del radiador había subido mucho, tuve que apagar el refrigerador y el coche. Por fin pasó el tren, abrieron las barreras y continuamos. Pero al cabo de pocos kilómetros el coche se paró. Estacioné en la cuneta e intenté sin éxito ponerlo en marcha. No funcionaba el motor de arranque ni nada eléctrico. Don Javier Echevarría caminó hasta el pueblo más cercano y llamó a una grúa y a la administración de la casa de Gagliano Aterno para que viniesen a recoger al padre y a Don Álvaro. Los de la grúa pusieron en marcha el coche y Don Javier Echevarría y yo le seguimos despacito hasta llegar a un taller de laquila. Al día siguiente pudimos recoger el coche ya reparado. A partir de entonces, cuando nos encontrábamos en circunstancias similares, por ejemplo, en un atasco al sol, el padre solía decirme: Si tienes que quitar ese pito, quítalo. Me lo dijo también mientras íbamos a Villa delle Rose, el último día de su vida en la tierra, cuando nos quedamos parados en el raccordo anulare, la circunvalación que rodea la ciudad de Roma. Viaje a España. A primeros de septiembre de 1967, emprendimos un viaje a España, que se vio marcado desde el principio por una serie de contrariedades. El padre nos pidió que las ofreciéramos por los frutos del viaje, pues se encontraría con miles de personas. Cuando habíamos recorrido unos 30 kilómetros, don Javier dijo que se había olvidado el pasaporte. Tuvimos que dar la vuelta hasta el peaje Roma Nord y esperar allí a que alguien de Villatevere trajera el pasaporte. El contratiempo nos supuso una hora de retraso. Pernoctamos en Castelo di Urio, una casa de retiros a orillas del lago de Como.